Hola, muy buenas. Me llamo Inmaculada Nieto y soy pediatra del Hospital San Juan de Dios de la Jarafe. Hoy vamos a hablar sobre las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Estas maniobras son las que ponemos en marcha cuando detectamos una parada cardiorrespiratoria. Son maniobras sencillas que toda la población debe saber hacerla y las tenemos que poner en marcha hasta que venga ya el sistema de emergencia y siga siendo la RCP ya avanzada. Lo primero, vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar en los niños, es decir, todos aquellos mayores de un año. Después hablaremos en otro vídeo del lactante. Desde mayores de un año al adolescente. Tiene una serie de pasos. Vamos a hablar sobre todo de un entorno no hospitalario, no somos personal sanitario ninguno y solamente existe un reanimador. Este es el caso que vamos a hablar. Lo primero es comprobar la inconsciencia del niño. ¿Cómo? Si sabemos el nombre, lo llamamos por su nombre y si no, le chillamos, le hablamos, incluso le damos pequeños golpes para ver si reacciona. Oye, oye, oyes, ¿qué te pasa? Oye, incluso se puede pellizcar en alguna zona y ver si obtenemos algún signo de vitalidad. Si comprobamos que está inconsciente y nosotros estamos solos, lo primero que hacemos es pedir ayuda. ¡Ayuda! No abandonamos al paciente, nos quedamos con él, pero pedimos ayuda por si alguien ya se entera de la situación que tenemos. Una vez que hemos comprobado la inconsciencia, lo siguiente, siempre el pecho lo tenemos que tener descubierto. Ahora vamos a abrir la vía aérea. ¿Cómo? Con la maniobra frente-mentón. Colocamos una mano en la frente y con la otra mano colocamos el dedo índice y el dedo medio debajo de la barbilla y la elevamos. Y ahora nos acercamos a la boca y vemos por un lado si el tórax, el pecho se está moviendo, si sentimos el aire en la mejilla o si escuchamos ruido respiratorio. En el caso que estamos viendo, no existe respiración. Entonces empezamos con 5 insuflaciones de rescate, que le llamamos. Cogemos aire, en el caso del niño tenemos que tapar la nariz y con la vía aérea abierta insuflamos cogiendo aire en cada insuflación. Después de haber insuflado en 5 ocasiones, vemos si obtenemos algún signo de vitalidad. Se mueve, tose. Si no observamos ningún signo de vitalidad, empezamos ya las compresiones torácicas. En el niño las compresiones torácicas las hacemos, el hueso que hay en el centro es el esternón, colocamos un dedo, cuando termina el esternón colocamos un dedo y por encima, de esta manera, colocamos el talón de nuestra muñeca. Se puede hacer con una única mano o se puede hacer con dos. Los brazos bien extendidos y como somos personal no sanitario, son 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Este es el ritmo. Tenemos que levantar los dedos, ¿vale?, para no comprimir la arcada costal y empezamos. Hay un ritmo entre 100 y 120 compresiones al minuto, deberíamos de conseguir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y nos iríamos a las insuflaciones. De nuevo, vía aérea abierta, insuflaciones 2. Y así seguimos, 30 compresiones, 2 insuflaciones, hasta completar un minuto. Al minuto ya tenemos que, si no ha asistido nadie, nadie ha venido a nuestra ayuda, tenemos nosotros que buscar la ayuda para poder activar el 112. Vamos a comentar cómo se hace la reanimación cardiopulmonar en el lactante, es decir, todo aquel niño menor de un año. Y vamos a ver las peculiaridades y las particularidades que tiene. Comenzamos, igual que cualquier RCP, comprobando la inconsciencia, llamándolo por su nombre, pellizcándolo suavemente y vemos si obtenemos algún signo de vitalidad. Oye, 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 incluso pellizcamos y no obtenemos ninguna respuesta. Estamos solamente un reanimador y estamos solos. Lo siguiente es pedir ayuda. ¡Ayuda! Para ver si alguna persona nos puede venir a ayudar.
Lo siguiente es abrir la vía aérea. ¿Cómo abrimos la vía aérea? En el niño también se hace la maniobra frente-mentón, es decir, la mano izquierda la colocamos en la frente y con la mano derecha, con los dedos índice y medio, abrimos la vía aérea. Hay que tener mucho cuidado en el lactante de no hiperextender el cuello. Posición neutra. Cuando tengamos la vía aérea abierta, tenemos que comprobar si el niño respira. ¿Cómo lo haremos? Acercaremos la mejilla y veremos si el tórax se eleva y también sentiremos en nuestra mejilla si notamos el aire o escuchamos ruido respiratorio. En nuestro caso, no hemos escuchado nada, comenzamos con las ventilaciones. Cuando ya hemos administrado las 5 insuflaciones, como habéis visto, he cogido aire en cada una de las insuflaciones, comprobamos si existe algún signo de vitalidad, si el niño se mueve, si el niño tose. En nuestro caso no tenemos ningún signo de vitalidad, tenemos que comenzar con las compresiones torácicas. En los niños, las compresiones torácicas se pueden hacer de dos formas. Una, utilizando los dos dedos, índice y medio. Palpamos el esternón. Al final del esternón colocamos un dedo pues en la parte por encima, ¿de acuerdo? Y ahí empezamos a administrar las 30 compresiones, dos insuflaciones, porque estamos en una situación de que somos personal no sanitario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30. Cuando terminamos, nos vamos a las insuflaciones. 2. Continuamos con este ritmo, 32, 32, durante un minuto. Si al minuto no hemos recibido ningún tipo de ayuda, es el momento de separarnos del niño e ir a pedir ayuda para activar el 112. Otra forma de dar masaje cardíaco en el lactante es abrazando el tórax con nuestras manos y con los pulgares haríamos el masaje. Claro, esto dependerá del tamaño del niño y de nuestras manos, ¿no? Y entonces abarcaríamos de esta forma, colocaríamos los dedos en el mismo sitio que hemos dicho y comenzaríamos el masaje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30. Bueno, y recordad que si no sois personal sanitario, no hace falta coger el pulso. Y si existe alguna dificultad para ventilar, sí se puede solamente comprimir. Y ya se sabe que eso es efectivo, aunque sea solamente las compresiones, debemos de hacerlo.